Bueno, voy llegando acá del Bailongo allá. Entonces vengo caminando, ya llegando. Bueno, después de bailar, pues da hambrita, ¿no? Que vamos a comer, pues otra vianda más acá tradicional mexicana. Una señora que hace unos huaraches y unos sopes con quesillos bien ricos. Así que esta noche, pues, vamos a hincarle el diente otra vez a la tortilla. Y bueno, así bajamos un poco, así recuperamos un poquito lo que perdimos bailando. Como ven, ya es de nochecita, dominguito. Y bueno, seguimos aquí en el barrio del Nahual, preparándonos a hincarle el diente. A ver, Lupita, buenas noches, Lupita. Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted? Yo bien. ¿Usted también? Bien, bien, que digamos. ¿Pero bien, bien o más o menos bien? Más o menos. Ah, está bien, está bien. ¿De poco se va deshilando? ¿Tiene huaraches o no? Sí. A mí va a hacer uno, pero la mitad le va a poner longaniza y la otra mitad le va a poner suadero, ¿va? Bueno, está Lupita, nos va a preparar un delicioso y sabroso huarache. A ver qué tan buena mano tiene Lupita. Pues muy bueno, ¿será? ¿Mano santa? ¿Ya cuánto tiene pendiendo Lupita por acá? 2 años. ¿2 años? Pero usted no es de acá, ¿verdad, Lupita? No, yo vengo de Hidalgo. Hidalgo. ¿Qué le parece Chilangolandia? ¿Ya se acostumbró o no? ¿Ya cuánto tiene que se vino de Hidalgo? Como 20 años. ¿20 años? ¿Se vino chiquita? Sí. Cuando tenía 11 años vine para acá. ¿Y usted habla náhuatl, verdad, Lupita? A ver cómo se dice buenas noches. ¿Cómo? Está haciendo la tortillota. ¿Longaniza y la mitad de suadero? Sí, la mitad de longaniza y la mitad de suadero. Échale como 1 kilo de carne. Que me llene con uno nada más. ¿De cuánto? Esto es mala, Lupita.
Como todas las mujeres. No, no todas. Sabemos. Y los hombres siempre sufrimos por culpa de ustedes. Bueno, aquí gracias a las sabias manos de Lupita, ya nos preparó nuestro guarachote que nos vamos a refinar ahorita. Y bueno, gracias. Esperamos que no me enchile porque luego Lupita me enchila. ¿Verdad, Lupita? ¿Que tienes manchada? Sí. Ay, sí, te dice. Bueno, como vemos, lo que le ponen es lechuga, queso rallado. En este caso salsa verde. Cebolla. Bueno, puede ir solo. Bueno, sí, el guarachi en sí va solo, ¿no? Sí. Pura salsa. Cebolla y queso. Pero puedes pedirle especial como este, que es este, que lleva longaniza y suadero. ¿Está el Brian? Hola, Brian. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Saluda a Brian, saluda a la banda de internet. Hola. Y sí, saluda amigos del canal del Nahual, dile. Hola. También hablas Nahuatl, sí. ¿Verdad? A ver, di buenas noches. Ya, no sé. Ya se le olvidó. Taiwata. ¿Cómo te portas, Brian? Bien. ¿Sí se porta bien, señora, o no? Más o menos. ¿Sí? A ver, ¿cómo vas en la escuela, Brian? A ver. Eso, más. Más o menos. No me picó. Miren lo que quedó. No me gustó. No me gustó, Lupita, mire. Se cayó, mire. Lo tiras a la basura. Sí, no hay nada, mire. Ahora ganó un sope con quesillo, ¿no, por favor? Ah, si es tan amable, ¿no? Disculpe, la quite de su descanso. Nadie. Entonces dame tres guarachos como los que hiciste el chavo. 30 pesos. ¿Cómo 30? ¿Son 90 de 3? ¿A cómo? A 30 cada uno. ¿A 30? A 30. 30 con 30 gorditas. No, porque quiero volver a tu mamá de voladita. De voladita quiero volver a tu mamá. Y Magale. Mejor quiero una gordita compuesta para que la gente venga a comer. Pues lo vamos a promocionar y con eso. ¿Cómo lo prepara y todo para que la gente se la encoja? ¿Cómo no? En calle tanto hay esto. Ahí voy a poner los datos. Los datos de Doña Lupita. Y no, como le está poniendo los frijolainos a lo que es el sope, mire. ¿Qué tal cuando está cerrando la ruta? Está bueno, está la No, para que vean cómo los hace, que ella es la que los hace. ¿Cómo te da el azúcar el angelito? ¿A 16? Sí. ¿O no le compras azúcar a él? ¿A cómo? Ni sé, no me trae ni mandado. Este es una gordita. ¿Qué no es gordita? ¿De qué es, Lupita? De chicharrón. No. Una gordita. Madre, que yo supiera planarlas como las aplastas y todo, así, toda la masa se me va a pegar en la mano. Estaba fritita. Ni la chiquita puedo. Le tengo que echar harina en las manos para cubrirla. En el sopecín le está poniendo quesillo, 8 veces, ¿cierto? Nada más. Allí encargado hacer el mapa para que ¿salsa verde o rojo? Pura salsa verde, Lupita. Ahora no pica.
pica, dices, ¿va? ¡Órale, ahora no pica! Si no, te van a hacer carnitas, pendejo. Bueno, aquí está ya hecho el sopecín. El quesillo y salsa verde. Echémoslo acá. No, pues la barba no es. Gracias, Lupita, estás muy amable. Le pago mañana o pasado, ¿va? ¿Cuándo le digo? ¿Le puedo pagar en abonos? No, papá. Bueno, ¿cuánto va a ser? La mitad de un sope. ¿Cuánto es el sope? 18. ¿18 y del guarache? 30. ¿Cuánto va a ser entonces? 48. ¿Cómo lo hacemos? Tengo 10 pesos. No, ahorita bueno, le pago. ¿Para qué? Plancharle, se pasa a lavar trastes. Ah, ¿paso? ¿Pago lavando trastes? Sí. Tiene. ¿Puedo venir a Dario así? ¿Y lavo los trastes y cómo? Sí. Bueno, va. Ya se me escaparon, tómame con mi muchacha. Ya se fue. Echó a correr, no quiere salir. Echó a correr, no quiere. Nos aquí estamos viendo. Se van a enamorar de ella. Lupita, mira, porque se enamora de la gente, mire. Son una sonrisa, Lupita. Vean cómo es de alegre usted. Mira, hasta Lupita, para que vean que no, Lupita no se. Igual. Lupita se hace bien las cosas, se come su propio veneno, miren, para comer. Claro, sí, yo lo hago. Bien. No la tengo ¿Qué se va a comer? Claro, sí. ¿Qué se va a comer, Lupita? A ver. Una quesadilla de pollo. ¿A usted no le va a dar pena, verdad, salir en el internet? No. Para que me vean, dice. Para que me vean. ¿A dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué trabajo? Para que me busquen mis amigos. ¿Pero entonces por qué nada más te está firmando aquí y a la chava, no?